En primer lugar, muchas gracias por la amable presentación y por la invitación del profesor Neira a participar en este seminario e impartir la conferencia sobre impugnación de acuerdos. Y en segundo lugar, mi idea fundamentalmente es la de estructurar mi exposición en tres partes. En la primera, me gustaría tratar algunas cuestiones preliminares para entender la realidad de la Unión Europea y de Estados Unidos en la materia de la impugnación de acuerdos. En segundo lugar, observar cuáles son los problemas de política legislativa que se dan en los diferentes ordenamientos en relación con esta cuestión, es decir, cómo debería ser el derecho o el régimen jurídico que trate estas cuestiones. Y en tercer lugar, ver algunos puntos concretos del derecho positivo en España y en algunos otros ordenamientos continentales como Italia o Alemania. Bien, entrando en primer lugar en las cuestiones preliminares y centrándonos en un primer término en la Unión Europea. En primer lugar, hay que decir que, así como en otras materias sí que es el caso, en cuestión de impugnación de acuerdos y en términos generales en cuestiones relativas a los órganos de las sociedades mercantiles, no existe una unificación ni armonización legislativa en la Unión Europea. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay instrumentos para garantizar que todos los Estados miembros de la Unión Europea tengan en esta materia la misma norma. ¿Ocurre esto en otras materias? Sí. Para esto, permítanme en primer lugar hacer un breve repaso de la configuración del derecho de la Unión Europea. El derecho de la Unión Europea básicamente está integrado por dos elementos: el llamado derecho originario, que son los tratados fundacionales y tratados que se han ido sucediendo y que constituirían una suerte de materia general superior del derecho de la Unión. Y en segundo lugar, el llamado derecho derivado o derecho secundario, que son los instrumentos legislativos o instrumentos normativos que surgen o son producidos por las instituciones de la Unión Europea que fueron creadas por esos tratados. Dentro de ese derecho secundario, a su vez, cabe distinguir entre lo que llamamos los reglamentos y lo que llamamos las directivas. Los reglamentos son los instrumentos de aplicación directa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se dicta un reglamento en el seno de la Unión por parte de las instituciones correspondientes, este reglamento va a ser automáticamente aplicable en cualquier Estado miembro sin necesidad de ulterior consideración. El caso de las directivas es distinto. El caso de las directivas supone el establecimiento de unos mínimos que han de mantenerse en la legislación de los Estados miembros, pero que no han de aplicarse automáticamente, en primer lugar, y segundo, que hay cierto margen por parte de los legisladores nacionales, es decir, los legisladores de los diferentes Estados miembros, para establecer las normas como mejor se considere. Bueno, pues así como en otras materias dentro del derecho de sociedades de capital existen tanto reglamentos como directivas, este no es el caso a los órganos sociales. Y no es, en primer lugar, porque los intentos que han llevado a ello han sido frustrados. Es decir, hay una serie de directivas que pretendieron armonizar el derecho de sociedades en la Unión Europea y una de ellas, la quinta, la antigua quinta directiva, pretendió armonizar cuestiones en materia de órganos y, por ende, podría haber llegado a armonizar cuestiones de impugnación de acuerdos de la Junta General. Sin embargo, eso no llegó a ver la luz y, por tanto, seguimos en una situación en la que los legisladores nacionales son plenamente libres para establecer lo que consideren. ¿Quiere decir esto que no hay ninguna referencia ni siquiera indirecta a la impugnación de acuerdos en materia o en el derecho de la Unión Europea? No es así. ¿Y eso por qué? Porque hay otros tipos de instrumentos que, de alguna manera, indirectamente tocan aspectos relacionados con el funcionamiento de la Junta General. En primer lugar, dentro de estos reglamentos a los que aludía con anterioridad, en el derecho de sociedades existen una serie de reglamentos que tienen por objeto fundamentalmente crear tipos sociales nuevos. ¿Qué quiere decir esto? Igual que aquí tendrán una serie de tipos sociales,
En España, por ejemplo, tenemos la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad colectiva, etc. Lo que establecen estos reglamentos es la creación de tipos sociales que no tienen como ámbito de actuación un propio ordenamiento, sino que son sociedades de ámbito europeo. Y entre estas sociedades de ámbito europeo está la sociedad anónima, la llamada sociedad anónima europea. Esta sociedad anónima europea tiene en su reglamento una mínima regulación sobre órganos y en concreto una mínima regulación sobre Junta General. Y por tanto, esas cuestiones que aluden a Junta General tendrán alguna relevancia, aunque sea indirecta, en la impugnación de acuerdos sociales. En segundo lugar, desde el año 2007 se ha puesto el foco en el fortalecimiento de determinados derechos de los socios en algún tipo de sociedades. Y en esta materia sí que ha habido una armonización. ¿En qué tipo de sociedades? Esencialmente lo que nosotros llamamos las sociedades cotizadas, que en Latinoamérica generalmente se conocen como sociedades listadas en bolsa, ¿no? Listadas en el mercado regulado. Y en esas, los derechos de los accionistas sí que han sido armonizados. Evidentemente, algunos de esos derechos tienen vinculación con se ejercitan en la Junta General y, por tanto, en su caso, pueden dar lugar, en caso de vulneración, a una impugnación de acuerdos sociales. Esto es así por una serie de directivas, esencialmente una del año 2007, pero también otra posterior del año 2017, y por tanto sería el segundo elemento en el que indirectamente el derecho de la Unión Europea trata cuestiones sobre impugnación de acuerdos sociales. Y en tercer lugar, de manera muy indirecta, existe una categoría de actos jurídicos en el marco del derecho de sociedades de cierta relevancia, que es lo que se conoce en España como modificaciones estructurales, que básicamente integra una serie de operaciones de especial significación para las sociedades, como son fusiones, como son escisiones, como son cesiones globales de activo y pasivo. Sobre estas materias existen una serie de directivas ya muy antiguas en las que el legislador europeo decidió restringir las posibilidades de impugnación de las decisiones de llevar a cabo una fusión, de llevar a cabo una escisión, de llevar a cabo. Estas decisiones o esta limitación de impugnación genera un régimen particular, que es la llamada nulidad de fusión o la nulidad de escisión, muy restringida, que es de alguna manera el establecimiento de una especialidad obligatoria por vía de la Unión Europea que evita un poco que se desestructure esa fusión, pero que básicamente se diferencia de la impugnación general de acuerdos sociales tal y como está más o menos prevista en los ordenamientos nacionales. Dicho esto, ¿quiere decir que la existencia de una o la ausencia de una unificación no impida que haya cierta asimilación de los ordenamientos en esta materia? No es así. Lo que se observa es que, sobre todo en los ordenamientos de la Unión Europea que están en el continente, hay una asimilación, hay una progresiva similitud, y los problemas jurídicos, tanto en clave de creación de norma como de interpretación de la norma, son bastante similares en unos y otros ordenamientos de la Unión Europea. Probablemente la excepción son los ordenamientos anglosajones, el Reino Unido, que en esta materia se asemeja más a el régimen que tenemos en los Estados o que podemos observar en los Estados Unidos. Bien, segunda cuestión, ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos? ¿Cuál es el panorama general dentro de estas cuestiones preliminares que tenemos en los Estados Unidos? Bien, pues en Estados Unidos tampoco existe un derecho unificado en esta materia. En primer lugar, porque el derecho de Estados Unidos en materia societaria no es federal. No hay un derecho de sociedades para todos los Estados Unidos, sino que hay un derecho para cada Estado. Y ello sin perjuicio de que la gran mayoría de compañías están sujetas por vía de constitución al derecho de un Estado en concreto, que es el derecho de Delaware, que se considera como de facto el derecho nacional de Estados Unidos en materia societaria. Bien, esa es la primera cuestión. En segundo lugar, no atendemos especialmente o no atendemos a la impugnación de acuerdos porque la distribución de competencias entre órganos sociales es muy distinta en Estados Unidos y en el resto de ordenamientos anglosajones si se le compara con la distribución de competencias en la Europa continental.
En la Europa continental, como sabemos, el poder de decisión recae mucho más en la Junta General que en el órgano de administración o en el directorio, mientras que en Estados Unidos y en el mundo anglosajón ocurre lo inverso. En la medida en que hay pocas decisiones que toma la Junta General, hay pocas posibilidades de impugnación. Y, consecuentemente, la tensión no se va a producir tanto entre quien ostenta la mayoría en la Junta General frente a la minoría, sino en la tensión que se produce entre los administradores, entre el directorio y los socios. En la medida en que la tensión es esta segunda, los instrumentos de tutela de los socios no van a ser tanto la impugnación de los acuerdos, es decir, el intento de invalidar estos acuerdos sociales, sino el ejercicio de responsabilidad, de acciones de responsabilidad, perdón, contra los administradores, contra los miembros del directorio. Bien, además, si atendemos a la práctica, generalmente lo que vamos a observar es que en caso de que estemos ante transacciones que por su relevancia vayan a ser objeto de decisión de la Junta General y no del directorio, del órgano de administración, lo que va a ocurrir es que se va a intentar invalidar directamente el negocio jurídico y no tanto la decisión de la sociedad de realizar esa transacción. Y por tanto, eso hace que la impugnación de acuerdos en Estados Unidos quede prácticamente como algo puramente residual, generalmente restringido a aspectos puramente formales. Bien, dicho esto, ¿cuáles son los problemas que se plantean en clave de política legislativa? Entramos así en el segundo de los puntos que anunciaba al inicio. Como decimos, en derecho de Estados Unidos poco se plantea, en derecho de los Estados de la Unión Europea tenemos diversas cuestiones. En primer lugar, la idea fundamental es que la sociedad y la Junta General funcionen de la manera más adecuada posible y, por tanto, lo que tendremos que hacer es establecer unas causas de impugnación que garanticen que las decisiones siguen o persiguen el interés social y, desde luego, que no resulten abusivas. En segundo lugar, lo que vamos a encontrar van a ser posibilidades, o lo que tenemos que evitar son posibilidades de abuso. ¿De abuso de quién? Tanto de quien ostenta la mayoría en la Junta General como de quien ostenta la minoría. De quien ostenta la mayoría, ¿por qué? Porque va a haber decisiones que, en su caso, lo que intentan sea obtener beneficios privados y, de alguna manera, agenciarse con la inversión que hicieron los minoritarios. ¿Cómo? Primera posibilidad, una posibilidad típica, tenemos una serie de beneficios en la compañía y lo que hacemos es no repartir dividendos, no repartir esos beneficios, sino, en la medida que es discrecional dentro de la compañía, reinvertirlos continuadamente. Eso a priori no sería un problema, mientras que ese dinero efectivamente, o esos beneficios efectivamente, se queden en la compañía y sean reinvertidos. El problema es que en ocasiones se sacan de la compañía a través de otros medios. Por ejemplo, yo cojo al socio que te ostenta la mayoría, lo pongo como administrador, como director, y lo que hago es ponerle una retribución elevadísima, de manera que indirectamente está cobrando esos beneficios que incluimos. Segunda posibilidad, tenemos una estructura con una mayoría y una minoría, pero lo que queremos es que la minoría cada vez tenga menos porcentaje en el capital social. ¿Para qué? Para evitar que puedan limitar o bloquear determinadas decisiones, actuar como una especie de minoría de bloqueo, y entonces lo que hacemos es realizar aumentos de capital continuado que lo que pretenden es cansar al minoritario hasta que se produzca una cierta dilución, de manera que el minoritario acaba teniendo cada vez menos participación en el capital social. Eso, evidentemente, queremos evitarlo. Son los abusos, por así decirlo, de la mayoría. ¿Qué pasa con los abusos de la minoría? Los abusos de la minoría se producen cuando el socio minoritario intenta torpedear continuamente la toma de decisiones en la Junta General. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, dedicándonos a pedir información continuadamente, aunque sea sobre cuestiones absolutamente irrelevantes, y en caso de que no se dispense esa información, impugnar el acuerdo por vulneración del derecho de información.
Si hacemos eso, esto genera una litigiosidad enorme, genera costes para la compañía y al final las decisiones no se toman o se toman de manera limitada. ¿Qué se hace? Se negocia con el minoritario para pagarle una cantidad compensatoria y así que no se dedique a torpedear la Junta General. Eso evidentemente también genera un coste para la compañía y se pretende evitar. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Construir un derecho, un régimen jurídico a la impugnación de acuerdos que garantice esas tres cuestiones a las que nos hemos hecho referencia. Un buen funcionamiento, una evitación de los abusos de la mayoría y evitar igualmente los abusos de la minoría. Bien, ¿cuáles son o cuál es el contenido general de las grandes reformas que se han llevado a cabo en los derechos continentales en materia de impugnación de acuerdos? Bien, a este respecto conviene tener en cuenta, o me voy a centrar fundamentalmente en tres ordenamientos, que son Italia, Alemania y España, lo decíamos con anterioridad, que realizaron reformas relevantes, en el caso de Italia, importantísima en todo el derecho de sociedades en el año 2003, en el caso de Alemania, reformas parciales en los años 2005 y 2009 en materia de impugnación de acuerdos, también en 2012, y en el caso de España, una reforma centrada en cuestiones de órganos sociales para la mejora del gobierno corporativo en el año 2014. Bien, ¿cuáles serán los ejes de estas tres reformas? En primer lugar, y esto es una particularidad fundamentalmente del derecho de sociedades de estos ordenamientos, tenemos una clarificación de que la impugnación de acuerdos o las categorías que siguen la impugnación de acuerdos son categorías puramente societarias. Es decir, no cabe confundir la invalidez del acto consistente en la decisión en la Junta General con una invalidez puramente, una invalidez general derivada de una nulidad contractual, lo que consiste en una nulidad contractual, una nulidad del negocio jurídico. En segundo lugar, una suerte de reconceptualización de la categoría de acuerdos impugnables, y esto es sobre todo típico de la reforma de España, que lo que ha hecho ha sido decir, antes teníamos una distinción entre lo que eran acuerdos nulos y acuerdos anulables, que podía generar cierta confusión al compararlos con la nulidad y la anulabilidad generales con de los negocios jurídicos, de los contratos, y lo que hacemos aquí es unificarlos en una categoría llamada de impugnación de acuerdos. Ya no hay acuerdos nulos y anulables, sino que hay meramente acuerdos impugnables. En tercer lugar, una ampliación de determinados motivos de impugnación, precisamente para evitar los abusos del mayoritario. ¿Cuándo? Cuando no solo el acuerdo que tome la Junta General sea contrario ley, a los estatutos o al interés social de la compañía, sino que, aunque sea propiamente no, es decir, cumpla con, no sea contrario a ninguno de estos elementos, sea contrario o sea contrario a los intereses de la minoría, y esos intereses de la minoría o esa contradicción de los intereses de la minoría se tome de manera abusiva. Entonces, en esos casos también se podrá realizar una impugnación. En cuarto lugar, precisamente para evitar los abusos de la minoría, lo que se hace es, en primer lugar, reducir las posibilidades impugnatorias en caso de vulneración de determinadas cuestiones poco relevantes. ¿Qué son cuestiones poco relevantes? En primer lugar, defectos formales que no afecten en modo alguno a la tutela de los diferentes socios. En segundo lugar, vulneraciones del derecho de información, el caso que explicábamos con anterioridad, paradigmático, cuando esa vulneración de derecho de información o esa información no dispensada es absolutamente irrelevante para la toma de la decisión a la hora de ejercitar el voto en la Junta General. Y en tercer lugar, en supuestos en los cuales, por ejemplo, ejercite una acción de impugnación un sujeto que tenga un porcentaje en el capital social muy pequeño, cuya manifestada huella relevancia es prácticamente irrelevante. En estos casos, lo que se establece es simplemente que no hay posibilidad de impugnar.
Esto, el tratamiento que se ha dado no es el mismo, por ejemplo, en Alemania que en Italia y en España. En Italia y en España sí que se han establecido porcentajes mínimos para poder impugnar. En el caso de Alemania lo que hay es una cuantía mínima de participación en el capital social, lo cual hace oscilar. Podemos estar ante un porcentaje mayor o menor. En quinto lugar, en muchos casos, o en casos en los que no tengamos este porcentaje, lo que tendremos será una compensación. Es decir, la idea de los legisladores es, si usted tiene un porcentaje mínimo de participación en el capital social, no puede impugnar porque, de alguna manera, no puede ser que una decisión en la Junta General se vea afectada por alguien que tiene un porcentaje mínimo, pero de alguna manera le tendremos que compensar. ¿Y cómo le compensamos? A través de una indemnización. Y, por tanto, lo que se establece es sustituir la regla de propiedad por la regla de responsabilidad. Esto se ha introducido así y, por ejemplo, en el derecho español lo tenemos en el texto legal. Y, finalmente, se incluyen las posibilidades de lo que se entiende como autonomía estatutaria, es decir, la posibilidad o la flexibilización de algunos de estos elementos a los que hemos hecho alusión en los estatutos, la posibilidad de no tener en cuenta estrictamente lo que nos dice la norma, sino poder modificarla en algunos puntos. Bien, pasamos así al análisis de algunos de los aspectos esenciales que tenemos propiamente en el derecho español. En esto les hablaré de cinco cuestiones. En primer lugar, de la nueva categoría de acuerdos impugnables, cómo hemos pasado de tener esa distinción entre acuerdos nulos y anulables a tener una categoría de acuerdos impugnables. En segundo lugar, cuáles son las causas de impugnación y en qué medida se han producido cambios en esta cuestión. En tercer lugar, cuáles han sido las causas que hemos excluido precisamente para evitar supuestos de abuso de la minoría. En cuarto lugar, si hay alguna especialidad en cuanto a la legitimación para ejercitar estas acciones, es decir, quién puede ejercitar las acciones de impugnación de acuerdos sociales. Y en quinto lugar, cuál es el plazo de ejercicio, si hay alguna particularidad de estos acuerdos de impugnación, desde el ejercicio de estas acciones de impugnación de acuerdos sociales. Bien, en primer lugar, desde el año 2014, como decíamos, son solo impugnables. Tradicionalmente había una distinción entre acuerdos que eran contrarios a la ley, que eran denominados como acuerdos nulos, y aquellos acuerdos que eran contrarios a los estatutos o al interés social, que denominábamos acuerdos anulables. Y las implicaciones eran importantes porque había un régimen distinto también desde el punto de vista, tanto desde el punto de vista del plazo de ejercicio de la acción, como desde el punto de vista de quién estaba legitimado para ejercitar una acción de estas características. ¿Por qué tenemos una unificación de este sistema? Desde un punto de vista técnico, de alguna manera habían surgido algunos problemas de interpretación precisamente a raíz de esta distinción y, por tanto, el legislador consideró oportuno unificarlos. Y luego, lo que ha traído esto, o la conclusión que ha tenido, es que precisamente en este sentido, lo que tenemos es un mismo plazo de ejercicio para acuerdos nulos y anulables. Antes había dos plazos, uno de un año para acuerdos nulos y otro de 40 días para acuerdos anulables. Ahora todos tienen el plazo de un año y, por tanto, los antiguos acuerdos anulables han ganado en este sentido, o los minoritarios, quienes podían ejercitar, han ganado en este sentido. Pero al mismo tiempo, la legitimación activa también se ha unificado y, por tanto, se han eliminado las distinciones entre acuerdos nulos y acuerdos anulables. Bien, ¿cuáles son los supuestos de impugnación? Hasta el año 2014 teníamos, como decíamos, la ley, la contravención de ley, la contravención de estatutos y la contravención del interés social. Desde el año 2014 se añade en primer término la contravención de lo que se llama el reglamento de la Junta. El reglamento de la Junta es un documento que regula el funcionamiento de la Junta General y que es un documento puramente potestativo, no es obligatorio, a no ser que estemos en una sociedad cotizada, una sociedad listada. Bueno, pues cualquier contravención de este reglamento también será causa de impugnación. En segundo lugar,
se produce lo que se llama una extensión del concepto de interés social. Antes el interés social era el interés de la sociedad. Interpretemos el interés de la sociedad o bien como interés de los accionistas o bien como interés de los accionistas y otros stakeholders. No vamos a entrar en esa discusión, pero desde luego el interés de la sociedad. Bueno, pues ahora, a partir del año 2014, lo que se hace es asimilar el interés de la sociedad o la contravención de interés social a aquellos supuestos de acuerdos abusivos. ¿Y cuándo estamos ante un acuerdo abusivo? Cuando lo que hacemos es vulnerar, mejor dicho, tomamos una decisión sin una necesidad razonable, que va contra el interés de la minoría y que genera un detrimento injustificado en la minoría. Y ello con independencia de que a lo mejor esa decisión sea positiva para el interés social, entendido como interés global de la sociedad. Por tanto, esto cambia el panorama. ¿Cuál es el fundamento para esta modificación? El fundamento es una suerte de deber de fidelidad o de lealtad, como se quiera entender, entre los socios y, de alguna manera, se ha criticado que se haya considerado la categoría de acuerdos abusivos como impugnables, como equivalentes a aquellos acuerdos que sean contrarios al interés social, porque en realidad estamos ante algo distinto. En realidad estamos ante unos acuerdos abusivos que son impugnables por eso, no por contravención del interés social. Con anterioridad, de hecho, a la reforma, la única posibilidad de impugnar estos acuerdos era entender que eran contrarios a la ley, porque en la ley, en España, en el Código Civil, en el artículo 7.2, tenemos una cláusula general de interdicción del abuso de derecho. Se entendía que estos supuestos, por ejemplo, el que hemos referido de reinversión de beneficios y luego extracción de los beneficios a través de retribuciones u otros emolumentos, eran acuerdos en abuso de derecho y, por tanto, al ser contrarios a la ley, podían ser declarados nulos o impugnados. Bien, esto se elimina o queda de forma residual y desde el año 2014 tenemos, como decíamos, la categoría de los acuerdos abusivos. Bien, en tercer lugar hablaremos de estos supuestos excluidos de la impugnación. Y sobre esto, sobre esta cuestión, cabe hacer referencia en primer lugar a esto que ya nos referíamos cuando hablamos de las cuestiones de política legislativa, que es la vulneración de cuestiones puramente formales o procedimentales. Esto, de alguna manera, viene a plasmar algo que ya desde el año 2009 había sido consolidado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y es la denegación de acciones de nulidad de acuerdos sociales, por entender que en ocasiones, la consecuencia de vulneración de normas no necesariamente es la nulidad, sino que puede haber otras consecuencias que no sean tan lesivas para la decisión de la Junta General. Bien, ¿cómo determinar cuando la vulneración de un aspecto formal o procedimental es relevante o no? La ley nos da algunas puntualizaciones. En primer lugar, será procedimentalmente relevante y, por tanto, sí que dará lugar a la impugnación de acuerdos sociales cuando se trata de una vulneración de la forma y el plazo de convocatoria de la Junta General. Ocurrirá lo mismo, en segundo lugar, cuando la vulneración de la norma procedimental se haya producido en la constitución de la Junta General. Y, en tercer lugar, también se considerará relevante cuando estemos ante un supuesto de no consideración o vulneración del régimen de mayorías de para la toma de acuerdos de la Junta General. También igualmente será considerado un supuesto de vulneración procedimental relevante aquellos supuestos en los que se diga que una decisión se tomó en una Junta en la que estaban todos los socios, llamada Junta Universal, y sin embargo esa Junta ni siquiera se le celebró. Hombre, es una cuestión procedimental en la medida en que es una cuestión de la celebración, pero la Junta ni siquiera se celebró, por tanto también es una vulneración relevante en este sentido. Bien,
Segunda cuestión, supuestos en los que lo que se ha producido es una vulneración del derecho a información. El derecho a información puede ejercitarse tanto antes de la Junta General, es decir, información que yo solicito para poder ejercitar mi derecho de voto en la Junta General con conocimiento de causa, o un ejercicio de información que ejercito durante la Junta General, fundamentalmente a través de preguntas. Bien, pues el primer caso, si esa vulneración se ha producido respecto de información que no era relevante para el ejercicio del voto, y dice la ley en caso de que esa información no fuera relevante para el ejercicio razonable del derecho de voto, en esos casos se considerará que estamos que no es una vulneración relevante y por tanto no o estaremos ante un supuesto de causa excluida de la impugnación. Distinto es el caso de la en caso de que la Junta se haya, o mejor dicho, el derecho a información se haya vulnerado durante la celebración de la Junta General. En tales casos, a lo que se da lugar en caso de vulneración del derecho a información es, como mucho, a una indemnización, pero ni siquiera se plantea el caso de que sea relevante o no. Bien, en todo caso, los criterios para la relevancia tendremos que esperar a que haya un desarrollo jurisprudencial mayor y probablemente se resolverá de manera casuística. Bien, finalmente se ha incorporado también en el año 2014 una causa excluida que se refiere a aquellos supuestos en los cuales la haya participado en la decisión, en el cómputo de la mayoría, haya intervenido un sujeto, un socio, o alguien haya votado que no podía votar. En esos casos se entiende que si los votos emitidos o los votos contabilizados que no debían ser contabilizados no afectan a que la mayoría en todo caso se hubiese tomado, la impugnación de acuerdos por erróneo cómputo de los votos o emisión de votos inválidos no es impugnable. Esto también venía, de alguna manera se había recogido en la jurisprudencia y en Italia y en Alemania ya venía o había sido introducido. Bien, pasamos ahora al cuarto punto, que es el de la, ya con esto vamos terminando, de la legitimación activa y pasiva, es decir, quién ejercita la acción de impugnación de acuerdo social y contra quién. En primer lugar, ¿quién ejercita? Nos dice la ley que pueden ejercitarla, en primer lugar, los administradores, en segundo lugar, los terceros con interés legítimo y, en tercer lugar, los socios que lo hubiesen sido antes del acuerdo y que tuvieran al menos un 1% del capital social o un 0,1% del capital social en el caso de sociedades cotizadas o listadas. En primer lugar, ¿qué es esto de los administradores? Los administradores tendrán que serlo también antes de la Junta General, se entiende que sí, por asimilación al caso de los socios. Y además porque generalmente los administradores utilizarán la impugnación de acuerdos precisamente para evitarse responsabilidad propia. Si yo impugno el acuerdo social no se puede decir que de alguna manera, por alguna razón, se me puede imputar responsabilidad, sino que yo desplegué toda mi diligencia para intentar evitar que esa decisión se tomara. En segundo lugar, respecto a los terceros con interés legítimo, ¿quiénes pueden ser? Por ejemplo, acreedores que de alguna manera se vean afectados, terceros. En segundo lugar, aquellos socios o administradores que no lo fueran en el momento en que se tomara la decisión y, por tanto, no están legitimados como socios administradores, pero eventualmente, si se llegara a aprobar un interés legítimo, podrían ser legitimados como terceros con interés legítimo. Y, en tercer lugar, aquellos sujetos que, de alguna manera, estén involucrados en la posición jurídica del socio, por ejemplo, el usufructuario de una acción, por ejemplo, el acreedor pignoraticio de una acción. Bien. En tercer lugar, ¿qué pasa con los socios? Dice los socios que sean socios antes del acuerdo de la Junta General. Antes del acuerdo Junta General, quiere decir antes de que se tome o antes de que se hubiese publicado el orden del día en la convocatoria. Lo digo porque el derecho alemán, por ejemplo, sí que insiste en que esto sea así. La literalidad del precepto español parece sugerir lo contrario, es decir, que lo relevante es la toma de la decisión y no tanto el orden del día. En segundo lugar, no se exige, como ocurría antes de la reforma en relación con los acuerdos anulables, que
el socio hubiese votado en contra. Es decir, que no hace falta votar en contra para ser legitimado para ejercitar la acción contra ese acuerdo. Y en tercer lugar, ¿hace falta tener la condición de socio también en el momento actual? Es decir, en el momento del ejercicio de la acción, parece que sí, porque en la medida en que te exigen tener el 1%, tendrás que tener la condición de socio. Bien, hay una categoría de acuerdos, que son aquellos acuerdos llamados que contravienen el orden público, es decir, preceptos constitucionales, derecho penal o derechos esenciales de los socios, que se entiende que tiene una legitimación absolutamente abierta y, por tanto, cualquier socio, administrador o tercero será legitimado para el ejercicio de la acción en estos supuestos. Bien, como decíamos, para aquellos supuestos en los que no tengamos la posibilidad de impugnar, porque, por ejemplo, seamos un socio con menos del 1%, exige la posibilidad de ejercitar una acción indemnizatoria contra la sociedad, en la que lo que pedamos es una compensación por que el acuerdo es, en teoría, contrario a una de estas cosas que hemos dicho, por alguna de estas causas, por tanto es impugnable, pero yo no lo puedo impugnar porque no estoy legitimado. Y por tanto, como mínimo, usted tendrá que realizar o darme una indemnización. Finalmente, la legitimación pasiva, esto es sencillo, siempre será contra la sociedad. Es decir, la acción de impugnación siempre se dirige contra la sociedad. Finalmente, en cuanto al plazo de ejercicio, y con esto ya concluyo, es de 1 año en términos generales, en caso de sociedades cotizadas de 3 meses, y en caso de que estamos ante una vulneración de un acuerdo contra el orden público, podremos impugnar el acuerdo en todo momento, es decir, la acción se convierte en imprescriptible. ¿A partir de cuándo podemos ejercitarlo? A partir del momento en que se tome el acuerdo, y esto es en el momento del acuerdo, no tanto el final de la Junta General, porque podría haber una Junta General que durara varios días. Segundo, en caso de que sean acuerdos escritos, esto sobre todo para impugnación de acuerdos del Consejo de Administración, desde el momento en que tengamos el acta. Y en caso de que sean acuerdos que sean inscribibles en el registro mercantil, desde el momento en que esa inscripción sea oponible frente a quien la impugna. Y por lo tanto, esa oponibilidad será distinta si estamos ante socios o ante terceros. Con esto concluyo mi intervención y quedo a disposición de ustedes en caso de que haya preguntas. ¿Alguna pregunta para el expositor? Sí. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Edison Tabra. Bueno, ante todo agradecerles su presencia en esta tarde para escuchar la exposición del profesor Miguel Jimeno Rives y de quien habla. El profesor es catedrático y profesor de la Universidad de Valencia y bueno, ha tenido el gesto de compartirnos un momento de su tiempo para hablarnos sobre una temática tan importante como es la impugnación de acuerdos societarios. No sé si en el público hay alguien que desea hacer una consulta al profesor sobre el tema que ha expuesto. Sí. Buenas noches, disculpe. Más que todo es como un comentario. Veo que la figura del derecho societario europeo todavía está muy arraigado con el derecho civil, ¿cierto? Porque hay muchas instituciones que tienen mucho arraigo con el derecho civil, no sé, como una garantía que tiene que dar un socio menor para poder impugnar a efectos de poder dar esa indemnización, si en caso se ve afectado el interés de todos los demás socios. Por eso, no sé qué tan pegado está, bueno, qué tan similar es el derecho civil europeo con el derecho societario. O sea, qué tantas figuras son similares. Eso. Bueno, yo creo que ahí hay que diferenciar diversas cuestiones. En primer lugar, desde luego que el derecho de sociedades al final lo que regula es un contrato, que es el contrato de sociedad, y por tanto, en tanto contrato tendrá que estar necesariamente vinculado, de alguna manera
seguir postulados del derecho general de obligaciones y contratos, sin perjuicio de las particularidades derivadas fundamentalmente de las normas imperativas que existen para tutelar a socios minoritarios y terceros. En el caso de la impugnación de acuerdos, sin embargo, yo creo que hay que diferenciar, porque precisamente, o la idea que han tenido los legisladores en este punto ha sido la de diferenciar claramente las categorías del derecho civil, de la nulidad y la anulabilidad, frente a la categoría de la impugnabilidad. Es decir, estamos ante cuestiones completamente distintas, ¿no? Y de hecho, probablemente un acuerdo contrario a la ley o a los estatutos, es decir, un acuerdo impugnable, sea más parecido desde un punto de vista de la conceptualización del derecho privado general, y esto ha sido sostenido por diversos autores, sea más parecido a un incumplimiento del contrato de sociedad que propiamente a una invalidez de un acto, o a una nulidad o anulabilidad, ¿no? Por tanto, esto es interesante tenerlo en cuenta. Y luego, la existencia de porcentajes mínimos, en realidad son instrumentos que lo que pretenden es evitar abusos. Y sin embargo, ello deja que la norma establece flexibilidad estatutaria. Por tanto, si los socios deciden que quieren dejar que cualquier socio impugne, no tienen más que escribirnos los estatutos. Es decir, oiga, donde la ley dice el 1%, nosotros decimos que cualquier socio puede impugnar un acuerdo. Por tanto, yo ahí veo menos, por así decirlo, la vinculación con el derecho privado general. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien, agradecemos al profesor Miguel Jimeno Rives por su brillante exposición. Yo la verdad que voy a hacer algunas pinceladas a su exposición, porque ya Miguel lo ha comentado, todo lo que es la esencia de lo que es la impugnación de acuerdos societarios o acuerdos sociales que se mencionan en España, en la Unión Europea. Yo trataré un poco de comentar este tema muy interesante, pues un poco de acuerdo a la perspectiva local. Bien, nosotros en el caso peruano habría que mencionar algo, y es de que, de acuerdo al Ministerio de la Producción, existen aproximadamente un 99.5%, ¿no?, que corresponde al total de pequeñas, micro y medianas empresas. ¿Esto qué cosa nos quiere decir? Que de alguna manera la legislación societaria tiene que regular, ¿no?, el funcionamiento de este tipo de empresas, y no solamente abocarse a legislar para el 0.5% de empresas de este país que tienen la connotación de ser sociedades que cotizan en bolsa o de un gran tamaño económico. De alguna manera, pues en esta tarde voy a tratar un poco de hablar de impugnación de acuerdos societarios, pero haciendo un énfasis sobre todo en aquellas que no cotizan en bolsa, ya que Miguel lo ha comentado también de manera brillante, y creo que mal haría en de alguna manera redundar. Ahora, ¿qué cosa pasa cuando hablamos de los fundamentos? Cuando hablamos de fundamentos sobre la que es la impugnación de acuerdos societarios, tenemos que partir, como ya lo comentaba Miguel, de decir, la impugnación implica proteger a las minorías o proteger a las mayorías. Aquí en la doctrina existe un gran debate en el sentido de discutir hasta qué punto el derecho de impugnación de acuerdos debe defender a los socios mayoritarios o frente a los minoritarios o viceversa. Ya Miguel se ha mencionado, pero yo creo que aquí el verdadero interés que genera, ¿no?, la impugnación de acuerdos societarios radica en primer lugar de que cualquier socio accionista debe en realidad defender sus intereses, pero también de alguna manera está colaborando con defender los intereses de la empresa o de la sociedad comercial. Es decir, se parte de una idea de que defiendo mi interés individual, pero indirectamente lo que quiero hacer es defender los intereses colectivos o sociales de la sociedad comercial, porque en efecto, hablamos, si hoy en día se habla de que una sociedad comercial debe propugnar a la
a largo plazo, a la sostenibilidad, pues la impugnación debe tener esa naturaleza de ser un instrumento que permita eliminar, entre comillas, ¿no?, cualquier atisbo de nulidad o anulabilidad en los acuerdos de la Junta General de Accionistas que pongan en peligro la marcha de la empresa, ¿no? Cuando me refiero a marcha de empresa, me estoy refiriendo evidentemente a la sociedad comercial. Ahora bien, esto nosotros tenemos que entenderlo, que hay que tener la visión de considerar como el deber de cautelar intereses colectivos. Es decir, que si bien es cierto la impugnación es o puede ser ejercida de manera individual por un accionista, lo cierto es que también de alguna manera representa la necesidad de proteger intereses que están detrás del interés individual de un accionista, que son básicamente los intereses globales o generales que implica, pues, el funcionamiento o la funcionabilidad de una sociedad anónima, ¿no? Y obviamente hoy en día, cuando hablamos ya de la sociedad anónima, nos estamos refiriendo a toda una empresa que también cuenta con stakeholders, ¿no? Llámese pues proveedores, llámese clientes. Ahora bien, cuando hablamos justamente de límite, ¿qué cosa tendríamos que entender por lo que es el límite del derecho de impugnación de acuerdos societarios? De alguna manera, hay que partir de que aquí su visión no debe ser evidentemente que ni las minorías, ¿no?, hagan un abuso o un capricho, ¿no?, de ejercer para obstruir la marcha de la sociedad, pero tampoco tiene que ser un capricho de parte de las mayorías de imponer sus decisiones, ¿no? Aquí, de alguna manera, se trata de armonizar intereses tanto de los socios minoritarios y mayoritarios y someterlos precisamente, ¿no?, a los intereses de la empresa. Ahora bien, también la impugnación de acuerdos societarios tiene que estar destinada precisamente a proteger la gobernabilidad. Es decir, que una parte de la doctrina asume que cuando el accionista ejerce el derecho de impugnación de acuerdos societarios, lo que en el fondo está haciendo es colaborar con una adecuada gobernabilidad de parte, ¿no?, de la sociedad comercial, en este sentido, de la Junta General de Accionistas. Es decir, que yo impugno un acuerdo cuando considero que se ha tomado una mala decisión, cuando se ha formado una inadecuada decisión de la Junta General de Accionistas, y lo que hago es pedirle al juez o al árbitro, según sea el caso, la corrección de dicho acuerdo. Y con ello lo que busco es contribuir precisamente, pues, a una adecuada gobernabilidad de la sociedad comercial. En especial, precisamente, pues, de la Junta General de Accionistas, en los casos en los cuales podemos encontrar que hay accionistas que muchas veces no tienen interés en participar en el funcionamiento o adecuada toma de decisiones en la Junta General. Me olvidaba una cosa más, y es de que a través de colaborar con la gobernabilidad, lo que se está buscando es alcanzar que toda decisión que alcance la Junta General de Accionistas sea, uno, acorde a ley, en este caso la Ley General de Sociedades, acorde al estatuto, acorde a los intereses de los accionistas, pero sobre todo es que las decisiones o la formación del acuerdo societario tiene que cumplir, por decirlo así, estándares de ponderación, equilibrio y eficacia. Es decir, que ponderación, considerar los intereses de todos los accionistas, también de la sociedad comercial; equilibrio, armonizando intereses de todos los stakeholders y stockholders de la empresa; y eficacia, que la decisión que tome la Junta General de Accionistas beneficie a todos, ¿no?, y cada uno de los integrantes de una sociedad anónima. Ahora bien, ya he dicho, el derecho de impugnación de acuerdos societarios propugna justamente un adecuado y una eficaz gobernabilidad de la Junta General de Accionistas, pero sobre todo busca corregirlo, ¿no? Y en este sentido, este derecho se puede convertir, entre comillas, en un instrumento corrector de la buena marcha de la Junta General de Accionistas. Es decir, que aquí la Junta General de Accionistas va a tener que tener cuidado de cumplir la norma relacionada, por ejemplo, a cumplir lo que se establece en lo que es la convocatoria, el coro respectivo, permitir que los accionistas ejerzan sus derechos, ya sea de participación, de pedir información, etcétera, ¿no?, entre otros. Asimismo, lo que se busca es justamente que prevenir, ¿no?, que
extraños intereses que no tienen nada que ver con la sociedad comercial, que no tienen nada que ver con los intereses de los socios, pues puedan influir o puedan de repente materializarse en una decisión, ¿no?, de junta general accionistas. Por eso es de que hoy en día muchas veces se puede entender que el derecho de impugnación de acuerdos societarios debe ser precisamente un derecho corrector de la buena gobernabilidad y de la adecuada funcionabilidad, ¿no?, de la Junta General de Accionistas y de su funcionamiento. Ahora, en lo que es precisamente el derecho de impugnación, yo he dividido, por decirlo así, mi exposición en exponerlo de dos maneras, como un derecho sustantivo y como un derecho procesal. Cuando hablamos justamente de su concepto, ya Miguel lo ha mencionado, pues yo lo que puedo mencionar es de que el derecho de impugnación, visto desde una perspectiva sustantiva, se tiene que entender que es un derecho potestativo. Es decir, que según Osvaldo Huskov, concordando con Joaquín Garrigues, es de que quien impugna, ¿no?, tiene que tener la condición de accionista, pero tiene que sobre todo ejercerlo cuando quiere corregir un acto que se ha generado en la Junta General de Accionistas y quiere corregirlo, ¿no?, porque lo perjudica él y perjudica a la sociedad comercial. Asimismo, es de que, según Uría, este derecho de impugnación tiene que tener la posibilidad de facultar a un accionista precisamente de activar otros derechos. Por eso se dice que es un derecho activador de otros derechos. ¿Por qué? Porque si yo necesito impugnar, yo necesito previamente, ¿qué cosa? Informarme. Si yo necesito impugnar, necesito previamente, ¿no?, tomar conocimiento de la agenda, por ejemplo, o tomar conocimiento de los puntos que se van a tratar en la Junta General de Accionistas, y sobre todo también me permite la posibilidad de pedir apoyo o asesoría legal para yo entender precisamente si esos puntos de la Junta o la funcionalidad legal de la Junta pues está yendo bien o necesita algún correctivo legal. Entonces, justamente la impugnación debe tener precisamente ello. Para yo impugnar, de alguna manera, yo debo previamente haber ejercido otro conjunto de derechos sustantivos que todo accionista los va a tener. Ahora bien, si bien es cierto, el otro derecho está más vinculado al ámbito procesal, también es posible mencionar que la impugnación se debe entender que es la expresión del derecho a la tutela jurisdiccional que busca todo accionista. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando alguien impugna un acuerdo, lo hace pensando sus intereses y en los intereses de la empresa, si es que lo tomamos desde una perspectiva a largo plazo. Pero también es de que se busca una decisión del órgano jurisdiccional o del árbitro, ¿no?, según sea el caso, de corregir esa mala gobernabilidad, de rectificar ese incumplimiento legal o estatutario que adolece ese acuerdo societario o el funcionamiento de la Junta. Entonces, de alguna manera, lo que se busca a través de este derecho de impugnación es no dejar desolado o aislado a un accionista cuando percibe que sus intereses se han puesto en peligro. Esto lo voy a ir pasando porque ya se ha comentado. Entenderíamos que el derecho de impugnación de acuerdos societarios busca precisamente proteger los intereses del accionista, sobre todo el que ejerza sus derechos. Aquí me adelanto, es de que este derecho de impugnación es exclusivo para los accionistas. Debes tener la condición exclusiva de accionista, debes tener la legitimidad, ¿no?, de ser accionista para ejercitarlo, ¿ya? Y busca evidentemente declarar la invalidez de un acuerdo societario antes de su formación, durante su formación y después de su formación, ¿ya? Y justamente protege la gobernabilidad de esta forma de la sociedad comercial. Ahora, ¿de qué manera este derecho se va a expresar de manera plena? Ya Miguel lo ha mencionado, ¿no?, en el tema de la anulabilidad y de la nulidad. Yo lo que puedo mencionar es que en el caso peruano, el artículo 150 justamente nos va a hablar de lo que es la nulidad de acuerdos societarios por causal de vicio, ¿no?, de nulidad, y también en el caso de la anulabilidad. Ahora bien, en el 150, cuando revisamos la Ley General de Sociedades, precisamente es que la percepción que fundamenta el ejercicio sustantivo del derecho de impugnación es evidentemente cuando el acuerdo que se ha tomado en Junta General de Accionistas ha sido, por decirlo así, contrario a la legislación. Entonces, aquí de alguna manera es que la nulidad, ¿no?, va a atacar precisamente pues
contra una decisión que contradice abiertamente la norma imperativa. En ese sentido, justamente aquí vamos a encontrar que de manera adicional, ¿no?, este derecho va digamos, ejercerse también cuando el acuerdo, ¿no?, incumple o va en contrariedad con lo que es el estatuto, ¿no?, el pacto social, cuando lesiona los intereses de la sociedad comercial como tal, ya sea de manera indirecta o directa, o también cuando lesiona el interés de un accionista o de varios accionistas, ¿no? Y aquí hay varios supuestos que no me voy a detener a mencionarlos porque ya se han explicado y los podemos encontrar en la ley de sociedades, que justamente pueden de alguna manera ejemplificar cómo el derecho de impugnación se va a ejercer, ¿no?, y incluso tiene su connotación sustantiva, ¿no?, ante justamente un acuerdo de junta que denota un vicio de nulidad. ¿Ya? Aquí también hay otros ejemplos que ustedes pueden ver, pueden observar, que de repente no se ha cumplido con la formación de la voluntad colectiva de la Junta General de Accionistas, también se ha vulnerado un mandato legal, ¿no? Entonces aquí siempre la idea es, digamos, la impugnación ataca, ¿no?, a través de la nulidad todo acuerdo que se ha tomado en contradicción con la norma, la ley general de sociedades, en este caso, el estatuto, el pacto social, ¿no?, o los derechos de los socios o accionistas. Es más, no permite muchas veces su convalidación. Muy bien, ¿cuáles son los efectos de la nulidad? Principalmente, como ya se ha mencionado, ¿no?, la nulidad absoluta de los acuerdos societarios. Es decir, que aquí, de alguna manera, como iniciaba mi exposición, es de que esto contribuye a una depuración de una mala gobernabilidad de la Junta General de Accionistas, ¿no? Y esta depuración es de que si incumple el estamento o las normas de tipo imperativo, pues definitivamente, ¿no?, esto se va a hacer siempre en concordancia con defender el interés del socio, pero sobre todo de la empresa y sobre todo en armonía o volviéndola a armonizar con la legislación o el estatuto. ¿Ya? Bien, ahora, también el derecho de impugnación se va a ejercer precisamente también, ¿no?, ante aquellos acuerdos nulos con vicio de anulabilidad que descansan en el artículo 139 de la Ley General de Sociedades. Aquí, básicamente, es que cuando el socio accionista percibe que la Junta General de Accionistas ha tomado una decisión ya que de alguna manera contravienen normas societarias, pero no contravienen la Ley General de Sociedades, porque su característica o su esencia son que son normas dispositivas, o cuando de repente lesiona, ¿no?, los beneficios o los intereses de uno o varios o algunos terceros vinculados a la sociedad comercial, pues en ese caso se puede ejercitar esta impugnación para atacar justamente un acuerdo nulo con vicio de anulabilidad. Ahora bien, justamente aquí, ¿cuál es la connotación que tenemos que encontrar? Que es este tipo de acuerdos, ¿no?, si se impugnan, van a generar su nulidad, pero son pasibles de ser subsanados, precisamente, ¿no? Entonces ahí ustedes, por ejemplo, pueden encontrar como ejemplos varios momentos que están regulados en la Ley General de Sociedades y que justamente nos dan la idea de que sí, son pasibles de nulidad, pero que son pasibles de convalidar. Por ejemplo, me voy a detener solo en un caso, el acuerdo, por ejemplo, en junta, ¿no?, que de repente pues acuerda, ¿no?, cambiar la denominación social y luego pues esta denominación social es usado por una nueva sociedad que la regenta un socio. Entonces, en esos casos, pues si se demuestra realmente que esto daña los intereses de la sociedad o de los socios, pues definitivamente se puede impugnar, salvo que el socio, pues en este caso, pueda modificar la denominación social por otra. Y así se evitaría justamente que pueda haber una impugnación, ¿no? Existen otros casos, justamente, como ustedes pueden observar, que también reflejan precisamente que la impugnación va a atacar justamente, ¿no?, la anulabilidad. Obviamente aquí, la impugnación siempre tiene que demostrar precisamente qué cosa, que ha habido una lesión del interés social, que ha habido justamente pues, el daño, ¿no?,
a los intereses de los socios o los accionistas, y precisamente pues que no solamente esto pueda generar perjuicio a los socios, sino también para terceros. Muy bien, ¿cuáles son los efectos de la nulidad en este tipo de casos que están regulados en el 139 y otros de la Ley General de Sociedades? Es evidentemente, sí, se puede anular el acuerdo de la Junta General de Accionistas, pero que esto se puede subsanar antes de tiempo. Es decir, que antes que el juez declare su nulidad, pues si son subsanados o son convalidados, ¿no?, pues va a deponer uno, su impugnación o la declaratoria de nulidad, ¿no?, a raíz de la impugnación. Ahora bien, con esto ya voy acabando mi exposición. Es que tenemos luego que entender que el derecho de impugnación de acuerdos societarios lo que hace es constituirse también en un derecho procesal de impugnación. Cuando hablamos de que es un derecho procesal de impugnación, básicamente es de que en este tipo de acuerdos lo que se va a buscar básicamente es impugnar una decisión de Junta General de Accionistas cuando le sienta un interés, y que para tener este derecho tienes que tener legitimidad para hacerlo. O sea, con lo cual, uno cuando impugna un acuerdo de Junta General de Accionistas o un acuerdo societario, tiene que conservar la calidad de socio o de socio accionista. Es decir, que tú no puedes perder esa condición de socio accionista mientras hagas efectivo justamente este derecho. Ahora, visto desde una perspectiva más procesal, hay que entender que la impugnación de acuerdos societarios también se tiene que constituir en una pretensión, o es una pretensión procesal. ¿Por qué? Porque precisamente alguien que tiene la legitimidad para obrar, que es el accionista, precisamente le solicita al órgano jurisdiccional que declare nulo un acuerdo de Junta General. En ese sentido, pues, esta pretensión es de índole procesal y justamente es una demostración de la existencia y de la eficacia o de lo que se busca en la eficacia de este derecho procesal de impugnación de acuerdos societarios. Visto esto, pues el concepto que podemos encontrar del derecho de impugnación de acuerdos societarios desde una perspectiva procesal es que se tiene que constituir justamente en un instrumento que está previsto en el ordenamiento jurídico, es decir, por la Ley General de Sociedades, para que a través del apoyo de la intervención del órgano jurisdiccional, a pedido de parte del socio, justamente se dejen sin efecto los acuerdos que se han adoptado en la Junta General de Accionistas. De alguna manera aquí, pues procesalmente, es que se está solicitando al Poder Judicial, ¿no?, que intervenga para corregir, ¿no?, una falla que se haya generado en el funcionamiento de la Junta General de Accionistas y que obviamente perjudique a los socios, ¿no? Ahora bien, también se puede entender que el derecho de impugnación de acuerdos societarios desde una perspectiva procesal va a consistir en el ejercicio de denunciar una situación jurídica anómala para expurgar, ¿no?, el o los acuerdos societarios que se han adoptado y que contienen, ¿qué cosa?, vicios de nulidad o de anulabilidad, ¿no? Con lo cual, precisamente se nos genera la idea de que este derecho siempre va a ser un derecho tanto sustantivo, pero que procesalmente implica, ¿no?, iniciar una impugnación de acuerdo societario que se materializa a través de una pretensión procesal que va a buscar invalidar un acuerdo societario que se ha tomado por causas, ya sean de nulidad y anulabilidad. Características, estas las voy a enviar porque ya se han explicado en el transcurso de este seminario, es que este derecho de procesal de impugnación de acuerdos societarios básicamente busca, ¿no?, acudir a solicitar al juez o al árbitro una efectiva tutela jurisdiccional. También se solicita la invalidez de unos acuerdos societarios por nulidad o anulabilidad, ¿no? Se busca proteger sobre todo al tercero de buena fe. Aquí, digamos, ¿a quién se puede entender por tercero de buena fe? Aquellas personas que puedan verse inmersas o perjudicadas, ¿no?, por la decisión de la Junta General de Accionistas, pero también se podría entender a los demás socios que de repente sin encontrar el defecto que genera la nulidad o la anulabilidad, pues han consentido con la formación de esa voluntad en la Junta. Ahora bien, digamos, se busca corregir, ¿no?, la apariencia del derecho. ¿Qué cosa implica? De que puede que en algunos casos sí se han adoptado acuerdos que van de acorde a la Ley General de Sociedades, pero que de repente encubren,
una lesión al accionista. Entonces, en ese sentido, la impugnación lo que va a buscar es mostrar o sacar del fondo, por decirlo así, ¿no? ¿Qué cosa o qué defecto está generando ese acuerdo de Junta General que perjudica o al socio que ejercita esta pretensión procesal o no mostrar qué lesión está generando a la sociedad o a los socios en general, ¿no? Entonces, de alguna manera, este derecho procesal, si lo vemos desde esa perspectiva del derecho societario procesal, busca justamente algo que ya habíamos estado manifestando, y es de que hay que corregir la gobernabilidad de la Junta, que de alguna manera busca o debería buscar, ¿no?, defender los intereses de los socios, pero también de la sociedad anónima en general, ¿ya? Ahora bien, la legitimidad activa. Aquí, precisamente, pues, la legitimidad activa nos va a decir precisamente de que el socio definitivamente tiene que tener la condición de accionista. Es decir, que aquí es necesario que para que tú actives este derecho de impugnación de acuerdo societario, tienes que contar con la condición de accionista y mantenerlo durante el tiempo que lo has aplicado o lo estás ejercitando en el Poder Judicial o en la vía arbitral. O sea, es esencial ello. No puedes, ¿no?, digamos, en el transcurso del proceso, ya sea en el proceso abreviado, conocimiento sumarísimo, dejar esa condición, ¿no?, y transferirla a un tercero. ¿Ya? Ese es necesario. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿no?, la legitimación activa que permite al socio impugnar un acuerdo implica de que es él quien ha argumentado que hay una lesión que él padece, ¿ya?, y que también padece indirectamente la sociedad, y que ello de alguna manera hace necesario que como principal interesado deba conservar esa condición hasta que se genere un pronunciamiento definitivo por parte del órgano jurisdiccional o arbitral, ¿no? Ahora bien, esta condición de accionista, ¿no?, por la norma justamente nos va a decir de que para que tú puedas ejercer esta legitimación activa es de que mantienes esta condición de accionista, pero también tienes que realizar un conjunto de actos adicionales para que mantengas esta legitimación. ¿Cuál es esa? Si has estado presente en la sesión de Junta General de Accionistas y no estás de acuerdo precisamente con la decisión que se ha tomado, pues tienes que dejar, ¿no?, por escrito tu contrariedad, ¿no?, o que no estás de acuerdo con esa decisión que se ha tomado. ¿Por qué? Porque eso también va a habilitar precisamente que tú puedas hacer efectivo este derecho, y en ese caso precisamente tendrás hasta un mes para hacer efectivo ese derecho en la vía jurisdiccional o arbitral. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de los accionistas ausentes? En esos casos se entiende que se les otorga 2 meses para que puedan hacer efectivo este derecho. Ahora bien, estos tiempos adicionales que se requieren nos muestran que la legitimación activa no solamente implica que seas accionista, sino que tengas que agotar el tiempo que se acomoda al momento en el cual tú te encuentras para impugnar este acuerdo. Es decir, si estuve presente, tengo un mes, siempre y cuando, ¿no?, he dejado en claro mi desacuerdo por escrito. Si he estado ausente, tengo 2 meses para hacer efectivo precisamente, ¿qué cosa?, ¿no?, la impugnación. ¿Ya? Entonces, ahora bien, en este caso, precisamente, esta condición de accionistas no se toma o no puede ser ejercida por otros integrantes de la empresa. Es decir, que aquí si hablamos, por ejemplo, de que si los administradores pueden impugnar o si un tercero puede impugnar, pues definitivamente no podrían hacerlo porque carecen de esta condición de socios. Salvo que en el caso de la acción de nulidad, que está en el 150, sí puedan hacerlo, pero estén demostrando también que tienen legitimidad plena para ello. En el caso de la legitimación pasiva, vamos a encontrar que aquí es la sociedad comercial, sobre todo a través de la Junta General de Accionistas, que será el sujeto pasivo. Y es más, aquí hay que tener presente una cosa, y es de que
La idea que se busca es corregir justamente la gobernabilidad de la Junta, que de alguna manera afecta a la sociedad. Entonces, en ese sentido, pues lo que se está pidiendo es que esta persona, en este caso la sociedad anónima, corrija algún acto ya que perjudica o ha perjudicado precisamente, ¿no?, a los demás socios o sus actos han ido en contra de la ley. ¿Cuál es la caducidad de la impugnación? Pues principalmente vamos a encontrar, como ya les decía, un mes cuando el socio estuvo presente y se opuso, 2 meses cuando el socio, digamos, estuvo ausente, ¿no? Perdón, 3. Luego, también, digamos, de acuerdo al 150, hasta 1 año, ¿no?, de adopción del acuerdo respectivo. Entonces, en ese caso, pues hay que tener en cuenta que en los casos de la acción de nulidad se otorga precisamente un mayor tiempo para que no solamente los socios, sino también otros terceros puedan impugnar ello y con lo cual precisamente puedan resguardar su derecho, ¿no? Bien. Algunas reflexiones para terminar. Precisamente, pues, algo que se cae de necesario comentar es, y ya lo habían mencionado anteriormente, es qué cosa pasa con la impugnación de acuerdos del directorio. O sea, la Ley General de Sociedades no comenta nada al respecto. Entonces, ahí el legislador, digamos, necesita hacer una valoración al respecto. Pues, y precisamente aquí habría que mencionar quiénes son los que están legitimados para ejercer este derecho de impugnación, ¿no?, y bajo qué forma se aplicaría, ¿no? Evidentemente, a la fecha, hasta donde yo tengo entendido, aún no ha habido un caso todavía que ya se haya presentado a nivel jurisdiccional, pero entendería, ¿no?, y con riesgo a equivocarme, que se tendría que aplicar en lo posible las reglas aplicables que se dan cuando se impugna un acuerdo de Junta General de Accionistas, ¿no?, hasta que por lo menos el legislador decida legislar de manera específica, ¿no?, la impugnación de acuerdos del directorio. Ahora bien, el director y el gerente, en este caso, ¿podrían impugnar un acuerdo? Pues en este caso, si lo hacen a través de la acción de impugnación, ¿no?, que está regulada en el 139, no lo podrían hacer. Creo yo que a través del 150, a través de la acción de nulidad, sí que lo podrían hacer, precisamente porque ahí no se te exige que tengas la condición de socio, sino que tengas interés. O sea, con lo cual ahí, si se acredita precisamente cuál es el interés que genera que un director o un gerente impugne un acuerdo de Junta General, pues se presentaría precisamente la posibilidad de que haga efectiva esta impugnación. ¿Qué pasaría con sus cargos? Pues en el caso del directorio, evidentemente tendría que dejar de conformar el director o de repente, digamos, suspender su labor de director, ¿no?, hasta que pase el tiempo del proceso de impugnación. Y en el caso del gerente, creo yo que tendría que dejar su cargo, ¿no? Eso por ahora creo yo que tendría que hacer, porque sería incompatible que el gerente haya impugnado un acuerdo que tomó la Junta y a la vez siga todavía laborando. No creo que ahí sería incompatible, y sobre todo entiendo que sería insostenible la labor, ¿no?, digamos, en lo que es la gestión en una sociedad anónima. Ahora, ¿qué pasa en el caso? Me voy a saltar el tema del arbitraje, pero ¿qué pasa en el caso de los obligacionistas? O sea, la duda es acá, sabemos que hay una Junta General de Accionistas, sabemos que también en una sociedad anónima hay obligacionistas, tenedores de bono, que en las sociedades cotizadas muchas veces conforman la asamblea de obligacionistas, y la pregunta es, ¿un obligacionista podría impugnar un acuerdo de Junta General de Accionistas? Creo que yo que a través de la impugnación no lo podría hacer, pero sí lo podría hacer a través de la nulidad, ¿no? Justamente con el único requisito de demostrar que es un tercero que tiene legitimidad para hacerlo, ¿ya? En ese sentido, creo que no habría ningún inconveniente, y tampoco entendería que generaría una tensión, ¿no?, en el sentido de que su condición de obligacionista se vería insostenible, ya que su labor no es la de administración, sino básicamente de ser un acreedor, ¿ya? Ahora, en el tema del arbitraje, si bien es cierto, las reglas del 139 al 150 de la Ley General de Sociedades están dirigidas precisamente, pues, a regular la impugnación de acuerdos societarios, pues también es evidente de que están dirigidas principalmente
a la situación en la cual un accionista o un tercero impugna un acuerdo y lo hace ante el Poder Judicial, ante el órgano jurisdiccional. Pero no deja en claro qué sucede cuando a través del 49 se ha establecido que los conflictos sean resueltos a través del arbitraje. Entonces, en ese sentido, creo, digamos, la norma de la Ley General de Sociedades no indica nada al respecto y creemos también que esto queda pendiente de ser regulado, ¿no? Y que tendría que generar justamente un camino para que en el caso de que un accionista encuentre que hay una mala gestión en la Junta o desee impugnar un acuerdo de Junta General, ¿no?, a través del arbitraje, pues tenga la vía clara para hacerlo. Así como en la Ley General de Sociedades establece la posibilidad de pedir medidas cautelares, por ejemplo, hasta que haya un pronunciamiento de parte del juez, pues también se tendría que indicar que a través del arbitraje se pueda, el tribunal arbitral o el árbitro pueda emitir estas medidas cautelares, sí, dentro del estudio correspondiente, o definitivamente, pues, qué camino se tiene que seguir, ¿no? Y por último, el tema de los derechos adquiridos de buena fe. Es decir, que aquí vemos que cada vez más es complicado entender o comprender de que haya un tercero que, digamos, que desconoce de que una decisión puede ir en contra de la legalidad o puede ir en contra de los estatutos o puede lesionar un interés de algún accionista o del resto de accionistas. Es complicado, pero digamos que la norma todavía asume que en algunos determinados casos hay terceros de buena fe que tienen que ver preservado su derecho, ¿no? Entonces ahí creo yo que el legislador tendría que, digamos, hacer algunas precisiones al respecto, porque cada vez más es más notorio que es muy complicado ya desconocer, ¿no?, alguna ilegalidad que pueda generar la nulidad o la anulabilidad de un acuerdo que se haya tomado en Junta General de Accionistas. Muy bien, yo con eso termino mi exposición. No sé si habría alguna duda. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna consulta para los expositores? Buenas tardes, señores doctores. La pregunta es la siguiente. La impugnación de un acuerdo societario puede ser susceptible, si te ponga un proceso constitucional de acción de amparo, por los demás accionistas que ven afectados también sus derechos, y si frente a ellos se podría interponer de repente también una medida cautelar en ese proceso de amparo. Entiendo de su pregunta de que si la impugnación de acuerdos societarios no podría ser compatible con una acción de amparo, ¿verdad? Eso es lo que entiendo en su pregunta. No sé si estoy del todo claro. A ver, entiendo en todo caso que un accionista ha impugnado un acuerdo y el resto de accionistas ha interpuesto una acción de amparo, ¿verdad? Ya. Pues en ese caso es muy interesante la situación que usted plantea. Yo entiendo que en este caso, más bien la vía idónea no sería el amparo, sino más bien constituirse en el proceso de impugnación, ¿no? Y hacer lo que se conoce como el auxilio de los accionistas. ¿Qué cosa quiere decir? Que si yo soy un accionista, que por ejemplo, soy testigo de que uno de ellos ha hecho una impugnación, ¿no? Y yo considero que esa impugnación no tiene sustento, yo lo que puedo hacer es presentar en el proceso, ¿no?, y coadyuvar precisamente a la sociedad en la defensa de sus argumentos. Creo que eso sería la vía más idónea que ir al amparo. Con el amparo precisamente, ¿qué es lo que protegería? El interés que yo tengo como socio, la inversión que yo tengo como socio, pero en este caso, digamos, no es que se está discutiendo la condición de socio, sino lo que se está discutiendo en realidad es que se ha tomado una mala decisión o un mal acuerdo en Junta General. Entonces, con lo cual, pienso que el amparo no sería, digamos, lo adecuado, y más que todo sería constituirse al proceso judicial como tal y coadyuvar justamente a defender los intereses de la sociedad comercial, argumentando que la decisión que se toma en Junta General de Accionistas ha sido acorde a la ley o al estatuto, o que en todo caso no ha lesionado los intereses de los socios. Sí. No sé si habría alguna pregunta más. Buenas noches. Una consulta en lo referente a la impugnación de un minoritario. Lo entendí que el mayoritario
podía resarcirlo con una indemnización. ¿Esto es potestativo o es por mandato del juez? Y lo que ocurre en derecho español, y entre otros, es que cuando un minoritario no llega a un determinado porcentaje que está establecido en la ley en un 1% del capital social, si yo soy un minoritario y ostento menos del 1%, entiende la ley que la impugnación de acuerdo sería una medida excesiva para un problema menor, entre comillas. Entonces, lo que hace la ley es sustituir lo que se llama la regla de propiedad por la regla de responsabilidad. En vez de posibilitar la impugnación de acuerdo a este minoritario que tiene menos de un 1% en el capital social, lo que vamos a hacer es posibilitar, lo que vamos a darle es compensarle a través de una indemnización, en vez de declarar, impugnar o inválido el acuerdo. En el caso nacional no está establecido ese porcentaje. O sea, en principio cualquier accionista, siempre que argumente que ha habido una lesión de sus intereses, podría ser efectivo la impugnación. ¿Alguna pregunta más? Muy buenas noches. Agradecemos su participación, así las personas que nos están viendo en las redes sociales. Asimismo, agradecemos al doctor Edison Tabra Ochoa por haber participado en su calidad de expositor en la Conferencia Internacional Luces y Sombras de la Impugnación de Acuerdos Societarios, con el tema La Impugnación y Nulidad de Acuerdos Sociales en la Ley General de Sociedades. Un fuerte aplauso, por favor. Continuando, agradecemos al doctor Miguel Jimeno Rives por haber participado en la calidad de expositor en la Conferencia Internacional Luces y Sombras de la Impugnación de Acuerdos Societarios, con el tema El procedimiento de impugnación de acuerdos societarios según la experiencia europea y Estados Unidos. Un fuerte aplauso, por favor. Así concluimos el Seminario Internacional Luces y Sombras de la Impugnación de Acuerdos Societarios. Un fuerte aplauso, por favor.